Más allá de los organismos políticos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana, de carácter político, después de la Unión Europea de 1957, que comenzó con seis países, el sentido fue darle integración a lo económico y fundamentalmente unir esfuerzos para grandes espacios geopolíticos y geoestratégicos. Así la Unión Europea, que nació con seis países, hoy son 28 países. Y en América Latina empezaron los sistemas de integración como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM. El sistema latinoamericano en general fue creciendo en la medida de crear conciencia frente a los Estados Unidos, pero también frente a las otras potencias. Por eso fue tan importante la creación del sistema económico latinoamericano, el CELA. Y hace poco estuvimos con ellos porque rendían homenaje a los fundadores más importantes dentro de ese espíritu de la integración latinoamericana y frente a la globalización y junto a otros organismos regionales que en el mundo trabajan por la economía y por la cooperación internacional. Previo a sus 44 años de fundación, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe rindió tributo a sus dos primeras autoridades, el economista de origen ecuatoriano Jaime Moncayo y el diplomático peruano embajador Carlos Alzamora. Con la designación de dos salas a nombre de estas distinguidas figuras del organismo regional. El nombramiento de dos salas del CELA para los ilustres embajadores Jaime Moncayo y Carlos Alzamora del Perú revela un reconocimiento de parte del CELA de la gran contribución que hicieron cuando fueron ellos secretarios permanentes del CELA. El doctor Jaime Moncayo fue el primer secretario permanente del CELA cuando se fundó el CELA en 1975 y el embajador Carlos Alzamora fue el segundo secretario permanente. Ambos altos funcionarios hicieron y contribuyeron mucho en los esfuerzos de integración regional desde el CELA en esa oportunidad por la integración regional. Al evento diplomático acudieron representantes de los estados miembros del CELA. La ocasión fue propicia para honrar a quienes con su esfuerzo y ejemplo en vida han contribuido a encauzar las posiciones económicas de la región. Deseo agradecer al CELA este justo reconocimiento al embajador Carlos Alzamora. Aquellos que hemos conocido al embajador Carlos Alzamora, siempre recordamos su don de gente, su sabiduría, su enorme conocimiento, su amplio dominio de los temas económicos. Era un personaje indispensable desde el momento en que se gestó el Acuerdo de Cartagena, fue secretario general del CELA, participó en las negociaciones del Club de París y por último en la negociación del TLC con los Estados Unidos. Para nuestra embajada ha sido grato conocer en este día que uno de sus connacionales muy ilustres, el doctor Jaime Moncayo, haya sido reconocido por su trayectoria, por haber sido el primer secretario permanente del CELA, y esperamos que este nombre inspire para que sus actos queden grabados para la posteridad. El CELA tiene sede en Caracas y fue creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio de Panamá. El sistema está integrado por 26 países latinoamericanos y caribeños y está dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concretar posiciones y estrategias económicas en la región e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. Más que nunca pienso que el CELA está vigente. Está vigente por la gran confusión, especialmente comercial a nivel internacional, y por los deseos de los pueblos de integrarse a nivel regional. El CELA ya ha actualizado su agenda, creo que está contribuyendo de manera importante en estos momentos a esa integración regional que todos los pueblos anhelan.